Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a esta clase a puertas abiertas de Mexicamelot, en la cual vamos a hablar, pues esta introducción a lo que yo llamo el mapeo sincrónico. ¿Por qué le llamo así? Bueno, pues el trabajo que hemos estado haciendo en Mexicamelot desde hace 2 años, porque este ya sería el tercer grupo que voy a formar con esta perspectiva. El segundo oficial, porque el primero fue un grupo piloto, el segundo se fue rectificando, y bueno, este tercero, ya veremos qué más nos encontramos en estas chocoaventuras. Pero pues por lo mientras, lo que les quiero compartir es que se llama mapeo sincrónico, ¿por qué? Porque lo que vamos a aprender en este curso es a utilizar estos códigos, estas imágenes que ven acá, que son códigos que nos tienen varias frecuencias, es decir, tenemos la frecuencia del número, la frecuencia del color, la frecuencia de los glifos y muchas otras capas de información, porque nos han hecho creer que somos seres lineales cuando en realidad somos seres radiales. Y ahorita les voy a explicar un poquito por qué. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender este lenguaje sincrónico del encantamiento del sueño que nos regala José Argüelles. Ahorita les platico un poquito más de él. Y en este código sincrónico, este lenguaje sincrónico, lo que vamos a aprender a hacer es a identificar momentos importantes en nuestra vida, nuestra energía de nacimiento, nuestro propósito de trascendencia. Hace poco me pidieron una lectura relámpago y me encanta, porque todos los que vamos a pedir así lecturas, que carta astral y que el tarot y demás, lo primero que preguntamos qué es. ¿Y qué onda con lo de la pareja y el amor? No, aquí no vamos a aprender eso. Pero sí, o sea, aquí va a ser distinto. Aquí es no es como que, a ver, te voy a leer la mano y cuidado porque se lo va, esa mujer se la está sonsacando, es una mujer de cabello rubio. No es así. Sí, es que mucha gente le encanta, y está bien, ¿eh? O sea, es muy divertido el chisme, a mí me encanta el chisme, yo soy bien. Ay, ahorita me presento, por cierto, para quienes no me conocen, pero bueno. La cuestión es, aquí lo que vamos a aprender es a utilizar esta herramienta. Yo les voy a enseñar a utilizar esta herramienta para que identifiquen momentos importantes en su vida, sus energías, sus conexiones con familia, con amigos. Por ejemplo, cuando alguien nace, cuando alguien muere, cómo son esas conexiones energéticas, cuando pierde un trabajo, cuando se va una pareja, cuando llega un animalito a casa, o sea, todo eso se puede ir haciendo lo que yo llamo mapeo, es decir, es como hacer ese mapa de las sincronías de tu vida. Y lo que te va a ayudar a hacer el mapeo sincrónico es ayudarte a encontrar paz, a saber por qué ciertas cosas ocurren en tu vida. Todo está divinamente orquestado, eso también lo dicen tanto Stephanie South, que es la heredera del conocimiento que les voy a enseñar, y José Argüelles, que es quien nos lo entrega. Entonces, bueno, este es como un pequeño preámbulo. Mi nombre es Aida Seguín. También me pueden conocer como Jun Ik, porque este es como mi nombre maya galáctico, es decir, soy un viento magnético. Mi firma galáctica es 222. Entonces, por eso tengo ese nombre de Jun Ik. También me pueden conocer como Citlal Quetzalli Cuahuehue, que es mi nombre de tradición en el Tonalpuwali. Y pues ese nombre significa estrella preciosa. Y fui iniciada en un día importante sincrónico. Ya les platicaré a los que se queden a tomar clase conmigo. Les voy a contar todas mis chocoaventuras sincrónicas para que ustedes observen en mi historia cómo ustedes van a identificar en sus propias historias estas sincronías. ¿Sale? Y bueno, llevo en contacto con esto de la ley del tiempo desde 1995. 1995-1996 más o menos. Quien me enseñó esto fue mi tía Julie de la Portilla, que fue una de las pioneras. Ya en otro momento les platicaré más acerca de mi tía Julie. Entonces, en contacto llevo más de 25 años, más o menos como 25 años, ahorita tengo 42. 25 años en contacto con la información, pero ya en forma trabajándolo desde el año 2008 gregoriano. Y retomando dar clase en realidad a partir de hace dos años. Este es el tercer año, como les digo, en el cual, y porque me lo pidieron, yo ya no quería saber nada de enseñar esto, pero es algo tan mágico y maravilloso que siempre es como, vente para acá, vente de regreso, te va a ayudar, te va a gustar, te va a servir, y me pidieron que volviera a enseñar, y pues ya, aquí estamos, ya en definitiva se está dando la energía, porque
Mucha gente está buscando respuestas de por qué estoy viviendo esto, por qué me está pasando esto. Y esta es una excelente herramienta, hay muchas más, ¿no? Ahorita platicamos más de esas otras herramientas. Y quisiera comenzar esta sesión ubicándonos en nuestro aquí y ahora. Siempre todas las clases nos ubicamos en el aquí y ahora. Utilizo este sincronario de bolsillo que lo da la Fundación para la Ley del Tiempo, que es el organismo oficial de quien sale toda la información oficial de José Argüelles, aunque él ya trascendió, bueno, pues de todas maneras su legado sigue. Y está en inglés, en español desafortunadamente no lo han hecho, pero pues yo ahorita les traduzco para quienes no sepan. Y de todas maneras, ya más adelante, como ya van a reconocer todo esto, no se me espanten, no digan, ¿cómo es eso? Que no, entonces ustedes tranquilos, esto toma su tiempo para aprenderlo, ¿sí? Entonces, ustedes confíen en mí, este es como, yo soy el conejito del bosque, ¿sí? Entonces, bienvenidos al País de las Maravillas, como Alicia, mi mamá se llamaba Alicia, por cierto, entonces, bienvenidos al País de las Maravillas, y pues síganme hasta donde quieran, va a haber un momento en el que ya yo les entregaré lo más básico de los códigos y ya los voy a dejar. Váyanse a explorar el País de las Maravillas y luego vienen y nos cuentan qué han encontrado, qué tesoros. Entonces vamos a comenzar. Hoy es muy especial. Fíjense cómo se acomodaron las cosas porque intuitivamente me nació iniciar esta heptada o esta semana gregoriana el curso, ¿no? Y justamente pues hoy que estamos acá, hoy es el día 7 de febrero, y hoy estamos iniciando una nueva luna. Ahorita les platico esto de las lunas, que onda con eso. Estamos iniciando como un nuevo mes dentro del año maya galáctico. Y justamente estamos acá en el día Dali 1 de la luna galáctica del halcón, que es muy bueno, es muy auspicioso, nos habla de principios. Estamos en lo que sería la heptada 29, es decir, como la semana 29 de este año, que inicia el 26 de julio. Ahorita les platico un poquito acerca de ello. Y hoy tenemos la energía del sol autoexistente que nos acompaña. O sea, cada quien tiene una energía el día en que nace. Y ahorita vamos a averiguar cuáles son las energías que ustedes tienen si no conocen su firma galáctica. Entonces, cada día tiene una energía distinta que se va reciclando año con año. Ahorita también les platico un poco más acerca de ello. Pero el día de hoy la energía que nos acompaña, me voy nada más al nivel más sencillo porque esta introducción. Yo sé que aquí hay muchos de ustedes que ya tienen idea de la ley del tiempo, pero también tenemos gente que no sabe nada. Entonces, vamos a imaginar que nos olvidamos de todos, un poco como esta historia, ¿no? Del maestro que dice, la con la taza, ¿no? Si tú traes tu taza llena y quieres que yo le ponga, no tienes espacio. Vamos a vaciar la taza por el día de hoy, por esta sesión, y vamos a imaginar que estamos iniciando como niños chiquitos, como si no sabemos nada. Entonces, nos vamos a ir nada más a la parte más básica de la energía de hoy, que es este sol autoexistente. ¿Y qué se refiere el tono autoexistente? Tenemos 13 tonos, ahorita les platico más acerca de ello. 13 tonos y 20 sellos solares. Y de estos 13 tonos, el número 4 significa es dar forma. Eso es lo que significa ese código, es dar forma. Y el sol me habla de la iluminación. Entonces es como, vamos a dar forma a la iluminación el día de hoy. Es como, vamos a aprender algo nuevo, vamos a dar una nueva estructura. Y vamos a, con esta es la energía que nos acompaña el día de hoy, más también el halcón, que bueno, ya después en clase se van a enterar cuáles son las cualidades de estos 28 días que va a estar permeando ese animalito tótem, ¿sale? Entonces, ya que nos hemos ubicado en nuestro aquí ahora, ahora sí, vamos a comenzar con nuestra presentación del día de hoy. Y me gustaría, por favor, que vayan anotando sus preguntas para el final. Sí, y vamos a practicar. Entonces, espero que también tengan a la mano, que por cierto, no sé dónde yo dejé el mío. Es que ahorita traigo, hagan de cuenta que aquí yo, en mi oficina, ahorita tengo cosas de astrología, de cábala, ley del tiempo. O sea, ahorita estoy trabajando muchas cositas al mismo tiempo. A ver, denme un momentito, nada más me voy a mover porque... Bueno, espero que tengan a la mano su... de acá, codificador, porque lo vamos a estar utilizando. Y también, bueno, en este caso vamos a usar nuestra calculadora, eso lo vamos a tener hasta el final, lo vamos a usar, pero bueno, ténganlo ahí presente.
Y el tema de hoy es justamente la introducción a qué es esto del mapeo sincrónico o qué es esto de la ley del tiempo, qué es esto de esta información, ¿no? Del encantamiento del sueño, ¿no? Y bueno, primero vamos a comenzar por hablar sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Porque muchas veces hay muchas cosas que creemos que las sabemos, pero en realidad pues no sabemos lo que creemos saber. Entonces yo preguntaría, ¿qué es el tiempo? No sé si alguno de ustedes me quiera compartir, ¿qué entienden ustedes por tiempo? Sin meter, si ya saben de esto del 13 a 20, no digan nada de eso. Más bien, ¿cómo perciben el tiempo en general? ¿Qué significa la palabra tiempo o qué es tiempo? A ver, abro micrófonos. ¿Quién se anima? Estamos en espacio seguro, ¿eh? Para mí, el tiempo sería un momento, o sea, el momento de cualquier cosa. Bueno, es lo que se me viene. Ok, es una buena forma de verlo, claro que sí. ¿Alguien más que quiera compartir qué es el tiempo para ustedes? Oh, se dice padre tiempo, madre forma. Ok. Bueno, sí, es un poquito más complejo, pero bueno, vámonos a lo más básico. ¿Qué es el tiempo? Oh, bueno, aquí okay. Aquí les traigo una definición. Bueno, ¿por qué? Porque sí es importante que conozcamos la definición de las palabras y ahorita se van a dar cuenta por qué. El término tiempo proviene del latín tempus y se define como la duración de las cosas que se encuentran sujetas a cambio. ¿Sí? O sea, es decir, aquí estamos hablando, en realidad es movimiento en el espacio. ¿Qué es el tiempo? Me está indicando una duración de cosas que se encuentran sujetas a cambio. O sea, nosotros por estar encarnados en una tercera dimensión, por vivir en este planeta Tierra, estamos sujetos al tiempo y al espacio, a las dos. Son parte del tejido de la vida de este lugar donde vivimos, ¿no? Pero, dependiendo del punto de vista, yo voy a definir el tiempo. Por ello, su significado va a variar de acuerdo a cada disciplina que lo aborde. O sea, no es lo mismo hablar del tiempo desde la perspectiva de una persona que está cocinando, por ejemplo, a el tiempo para una persona que está esperando un bebé, al tiempo de un ingeniero que está tratando de construir algo nuevo, o de un astrónomo que está tratando de medir los ciclos de los planetas, no sé. Obviamente cada disciplina, cada momento nos va a dar un significado distinto. Por eso yo digo, vámonos a lo básico, que también es lo que nos decía ayer Estefanía en clase, ¿no? Vámonos a lo básico para de ahí ir comprendiendo, porque creemos que sabemos, pero la realidad es que no sabemos. Y yo sé que no sé porque ya me di cuenta que no sé. Yo solo sé que no sé nada. Entonces, por eso vámonos a lo más básico antes de ir construyendo más conocimiento. ¿Sale? Y luego, yo les preguntaría, a ver, ¿cómo se mide el tiempo en la actualidad y cómo se medía el tiempo en el pasado? A ver, ¿quién nos quiere compartir? ¿Cómo se mide el tiempo en la actualidad? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué utilizamos para medir el tiempo? Un reloj, un teléfono. Ajá, exactamente. ¿Y en el pasado cómo se medía el tiempo antes de estas tecnologías? Con la naturaleza, no sé, se me viene eso, o sea, el no sol. Sé, ver cómo está el sol, o sea, en qué postura, cómo va. Exactamente. Poco así. Ajá, entonces, bueno, tenemos diferentes formas de medir el tiempo, ¿no? Entonces, antes de todo este advenimiento de la tecnología, hablaban del sol, sí. Se utilizaban los relojes de sombra, por ejemplo, para saber, bueno, vamos a ir midiendo el tiempo en cuanto a las 24 horas del día. Aunque aquí también en esta imagen se puede ver que tienen hasta los meses, ¿no? Pero también, porque bueno, ¿y los días nublados cómo le hago para saber qué hora es? O volvemos al punto, si yo estoy midiendo tiempo de... ¿Tiene tanto tiempo para hacer un examen o, no sé, algo más concreto? Estaban los relojes de arena, que todavía algunas personas lo siguen utilizando. Entonces, antes de esas tecnologías, bueno, tenemos... Estos son ejemplos, hay más. Pero bueno, ya si quieren saber más, van, le preguntan al tío Google, ¿no? Pero por lo mientras yo les presento estos que son los más conocidos. Y de aquí nos pasamos ya al tiempo mecanizado, que es lo que utilizamos el día de hoy. Este tiempo que... se mide de esta manera circular, con varias divisiones, y que ya lo hemos como que estandarizado y lo hemos hecho universal, porque aquí hay algo bien coqueto y maravilloso que está sucediendo.
aquí tenemos gente en diferentes latitudes y longitudes que estamos conectadas. Pero yo les dije, nos vemos a tal hora, hora Ciudad de México, hora central. Cada quien tuvo que checar, porque creo, es más, creo que solo una persona o dos ahorita están conectadas, que están en el mismo tiempo que yo, hablando de la hora mecanizada, ¿no? Y los demás no, pero pudimos sincronizarnos. ¿Por qué? Porque ya se hizo un referente estandarizado gracias a la parte tecnológica. Entonces, hay que conocer primero qué es el tiempo, reconocer qué es el tiempo, y segundo, reconocer, bueno, cómo se ha medido antes y cómo se mide ahora y por qué o qué está pasando en cómo medimos el tiempo ahora. Eso es muy importante saberlo, ¿sí? Y de ahí nos vamos a esta medida que ya todos conocemos, porque acabamos de iniciar un nuevo ciclo gregoriano hace poco tiempo. Pero mucha gente ni siquiera sabe qué es o por qué se llama gregoriano, o no sabe ni siquiera que la medida de tiempo que usamos, el calendario gregoriano, se llama así. Entonces, bueno, vámonos al fundamento y a la base. ¿Qué es un calendario? Pues es un sistema convencional de referencia temporal que agrupa los días en unidades superiores, que pueden ser semanas, meses o años. O sea, es decir, el reloj lo usamos para medidas unidades como más inferiores y las más superiores, o sea, cuando necesitamos medir más tiempo, más bloques, nos vamos con semanas, meses o años. Y lo que nos permite hacer el calendario es fijar en el tiempo un acontecimiento determinado, ¿no? O sea, yo ya sé, por ejemplo, en mi caso particular, mañana se cumplen 4 años de la trascendencia de mi mami, hace 4 años mañana que murió. Entonces yo en el calendario voy y marco, hoy es, o mañana va a ser 8 de febrero, ya se cumplen 4 años de que mi mamá murió. Para eso nos sirve el calendario, o para planear también en el futuro, ¿no? Decir, ay, mira, me voy a ir a Palenque para el día 14 de julio, todos invitados, por cierto, vamos a ir a hacer una fiesta, una pachanga ya. Entonces, 14 de julio del año 2022, yo me voy a ir a Palenque a festejar mi cumpleaños, y José también, porque su cumpleaños es el día después, entonces ya estamos planeando en el calendario. Nos vamos en julio, 14 de julio, bueno, antes, el chiste es estar allá en Palenque 27, 14 y 15. Así que ya estamos ahí todos. Órale, padrísimo. Esta es una fiesta cósmica y todos están invitados. Entonces, es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo planear hacia futuro, pero también cómo puedo marcar lo que ya me sucedió? Para eso, o sea, hay una utilidad en el calendario, o sea, no es todo malo, pero, ahorita vamos a ver los peros, porque es importante aprender a medir el tiempo desde otras perspectivas, ¿no? Y bueno, el origen de esta palabra calendario tiene un origen árabe hispánico que se llama almaná calendario, y en árabe clásico, Muna Alto de Caravana, así se llaman. ¿Por qué? No lo sé, yo nada más les cuento el chismecito, ¿sí? Ya quien quiera averiguar más, ahorita es nada más la pura introducción, es nada más cultura general. Ya si ustedes quieren irse a averiguar más, bueno, ahí están. Ya ahorita quien no quiera aprender algo nuevo es porque no quiere, porque hay mucha información gratuita. Pero siempre. Entonces, estos términos tienen este origen ya que los pueblos semánticos comparaban los astros y las posiciones a camellos de ruta. Por eso aquí se hablaba de la caravana. Porque imagínense, ¿no? Los ancestros allá en el desierto, ¿cómo iban midiendo el tiempo y cómo se iban guiando? Pues por la posición de las estrellas. Esa es otra forma de medir el tiempo también. ¿Cuál es la posición de las estrellas? Y les digo, tiempo y espacio van de la mano, entonces usaban las estrellas no solo para saber o ir observando el sol, como ustedes decían, no solo es observar eso para saber en qué tiempo del año estoy o en qué momento, sino incluso en dónde me encuentro. O sea, es algo maravilloso. La misma naturaleza nos marca los ritmos de medición de tiempo y espacio, ¿no? Y obviamente, bueno, pues esto hace que se generen diferentes calendarios a lo largo de la historia. Aquí les presento algunos, también hay muchos más, pero bueno. Esto está padrísimo, ¿no? Parte de esto lo aprendí de, se llama Juan Miguel Zunzunegui, es un historiador mexicano que me encanta, y de hecho hay una charla, no sé si es algo que yo di, que integré algo que él dijo, sí, porque la forma de medir el tiempo, todo tiene que ver con el sol, volvemos al punto, o sea, lo más importante para los seres humanos es el sol, ¿sí? Entonces, esto lo explica Juan Miguel Zunzunegui, y luego les paso unos videos en los que él habla de esto relacionado con el solsticio de invierno. Y lo que él dice, y a mí me encantó porque es muy real, el ciclo por excelencia para medir el tiempo es el año,
que es un ciclo natural. Este sí es un ciclo natural. ¿Por qué? Porque es, nos mide el mismo punto en el cual la Tierra giró alrededor del Sol. Entonces, sí es una medida de tiempo natural. No es precisa. ¿Por qué? Porque hay movimiento. O sea, no es así como totalmente estandarizada y armónica, pero sí se puede medir el mismo punto al cual llega la Tierra con referencia a su giro alrededor del Sol. Esta medida del tiempo, al igual que el día y la noche, las estaciones y los ciclos lunares, no es arbitraria. No es contraria a las demás que la humanidad ha desarrollado. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Ya que todas las civilizaciones han formado parte de la historia del calendario. O sea, todas las civilizaciones humanas han necesitado, al llegar a cierto punto en su evolución como civilización, medir el tiempo por diferentes razones, como ya lo dijimos. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, cada una de estas civilizaciones le ha brindado un aporte, un descubrimiento que ha dado como origen el calendario que utilizamos actualmente a nivel global. Aunque, claro, hay culturas, diferentes culturas, que están como que, ah, ok, conocemos el gregoriano, pero nos regimos por otro, como lo que pasa con el calendario chino, ¿no? Los chinos tienen su propio calendario, los judíos también, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello. Entonces, bueno, ¿cuándo se hace necesario para el ser humano empezar a contar el tiempo? ¿Por qué era importante saber el tiempo? Pues eso tiene que ver con el inicio del ciclo agrícola. Esto yo se lo aprendí a Juan Miguel Zunzunegui, por eso se los comparto. Porque dije, pues claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya que se entiende el movimiento de traslación de la Tierra, a lo que yo les decía, este movimiento de la Tierra alrededor del Sol, las primeras civilizaciones como los egipcios, que ya se dedicaban a la agricultura, necesitaban conocer el ciclo solar. Es decir, básicamente tenían que darse cuenta de cuáles eran las estaciones, porque son fundamentales para poder dedicarse a la siembra y a la cosecha. O sea, yo no voy a sembrar en invierno, estamos de acuerdo, pero sí puedo ir preparando las semillas en invierno para que cuando llegue la primavera ya es momento de sembrar. Entonces, por eso es la necesidad de conocer el ciclo agrícola en la historia del hombre cuando ya se hace necesario empezar a medir el tiempo. ¿Por qué? Porque yo necesito interactuar con la naturaleza para proveerme de alimento, para proveerme de bienestar, ¿no? Y, como les decía hace un momento, para muchos grupos el año comenzaba precisamente con el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque ese es el inicio del ciclo solar. Es el solsticio de invierno. No es... Ahorita les explico por qué. Ajá. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de algunos calendarios. Por ejemplo, aquí vemos una forma en la que medían el tiempo los aztecas. Acá esta es una forma en que miden todavía en el sur, en Chile, los mapuche. Esta es su forma de ver el calendario. Y fíjense cómo viene integrada esta parte otra vez, ¿no? Ahí vienen las cuatro estaciones, ahí están implícitas, y los momentos intermedios, y esta es la rueda del tiempo, o la rueda del año, que han retomado nuevas versiones como paganas de los antiguos calendarios celtas, por ejemplo, o incluso de los calendarios, también me parece que los vikingos manejaban algo así. Este sería como para el hemisferio norte, porque allá hay otro detalle importante. No estamos, y bueno, aquí tenemos un king que está allá en Argentina, que está conectado ahorita, no me dejarán mentir. Su estación del año es distinta a la que estamos nosotros en el hemisferio norte, por lo tanto, esta que les puse aquí, ahí por eso dice hemisferio norte, porque en el sur estamos en el opuesto. Entonces tenemos lo que sería esta rueda del año que usan los Wicca, por ejemplo, el grupo Wicca. Y, por ejemplo, nosotros que estamos acá en el hemisferio norte, justo acabamos de pasar acá este punto intermedio, acá ellos le llaman Imbolc, nosotros le llamamos Candelaria, ¿no? Está justamente aquí el 2 de febrero, y aquí vemos los cuatro puntos más importantes, los solsticios, solsticio de invierno y de verano, y los equinoccios. Ahorita les platico más de ello. Y los puntos intermedios, y a esos les ponían un nombre y hacían lo que se conoce como los sabbats o los grandes festejos. Entonces, incluso muchos de los que crecimos como católicos o dentro del judeocristianismo, sobre todo los católicos mexicanos, no me dejarán mentir, que tenemos muchos de estos sabbats integrados en nuestras celebraciones. Por ejemplo, acá, que es Imbolc, pues nosotros acabamos de celebrar acá en México la Candelaria. Y bueno, tiene toda una historia. Ahorita no les voy a platicar de eso porque bueno, no es el momento, pero hay toda una cuestión de sincretizar, es decir,
las religiones toman lo que había antiguo, que tiene que ver con esa conexión con el sol, con el momento que estamos viviendo. Es algo súper, súper importante, ¿sale? Bueno, y acá hay otro ejemplo, la piedra del sol, que me encanta porque muchos confunden esto con el calendario maya. No, 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 no. Esta es la piedra del sol. Y es distinta a la piedra del sol hablar del maya. Tonalmachotl es su nombre. ¿Perdón? Tonalmachotl. Ajá. Entonces, no es lo mismo, pero sí son muy similares. Y ahorita les voy a platicar un poquito más de, acerca de ello. Entonces, son dos versiones distintas del mismo fenómeno, ¿sí? Y por eso tienen muchas similitudes. Y si comparamos esta rueda, la que les acabo de mostrar, acá es más, déjenme, me regreso. Vean esta rueda, visiones muy similar a la piedra del sol. O sea, tiene estas mismas medidas, estas mismas divisiones. Porque estamos hablando de marcadores naturales de tiempo que tienen que ver con el sol, ¿sí? Entonces, si comparamos esto, estos son algunos de los ejemplos de los calendarios, por llamarlo de alguna manera, que manejaban nuestros pueblos originarios. Y ahora observen el calendario gregoriano que utilizamos hoy en día, ¿no? Aquí ya les puse el de este año. Y bueno, si nos ubicamos en el aquí y ahora, acá andamos, ¿ya vieron? Aquí estamos, lunes 7 de febrero. Pero, pues, hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, bueno, ahora les voy a platicar de otros ejemplos más. Por ejemplo, para que veamos en el calendario egipcio. Les pediría, por favor, no sé si puedan apagar sus micros. Y ya cuando quieran participar, levantan la manita para que, exacto, para que no haya interrupción del sonido. Gracias. Entonces, bueno, les voy a platicar, esto es introducción, ¿eh? No crean que es así, es la superciencia, es intro, ya si quieren averiguar más, vayan ustedes y busquen más. Pero es cultura general, para que entendamos el fenómeno de la medición del tiempo en las civilizaciones humanas. Entonces, aquí tenemos lo que sería para el calendario egipcio, ese fue el primer calendario civil oficial, es el primero del cual se tiene noticia, que constaba de 365 días divididos en 12 meses de 30 días cada uno, a los que añadían 5 días más conocidos como epagómenos. Es decir, este estaba ligado al año solar, pero lo hicieron civil. Es decir, que cualquier persona lo pudiera utilizar, no importa si eras sacerdote, si estabas trabajando en el campo, o si eras una nodriza, o no sé. Tú podías saber en qué momento del año estabas viviendo. Y lo más maravilloso de los egipcios, miren qué bonito está. Aquí está toda esta mitología, ¿no? En la cual se ven otra vez las estrellas para hacer la medición del tiempo, las estrellas y aquí la tierra. Y este es el calendario, digo, perdón, el zodiaco de Dendera. Ellos también tenían un zodiaco. Es muy famoso el zodiaco de Dendera, en el cual podemos ver esos movimientos estelares de acuerdo a las constelaciones, de acuerdo a lo que ellos conocían como las constelaciones. Y ellos medían su inicio del año desde otra perspectiva. Pero bueno, ahorita no les voy a platicar de eso, solo les quiero presentar. Búsquese esa información, el zodiaco de Dendera, y van a observar desde cuándo ya se está empezando a medir el tiempo, ¿no? Este es en el caso de los egipcios, ¿no? Ahora les voy a platicar del judío o del hebreo. En este caso, porque el egipcio era un calendario solar, ¿no? Y el hebreo es uno lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, del año, como en el de la luna al rodear la Tierra, o sea, lo que será como el equivalente del mes. La versión actual por la que se rigen las festividades judías fue concluida por el sabio Hillel II hacia el año 359. Y este calendario se basa en un complejo algoritmo que permite predecir las fechas exactas de la luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, prescindiendo desde aquel momento de las observaciones empíricas de que se valieron hasta entonces. Entonces ellos encuentran como una forma más precisa de medir el tiempo. Y por ejemplo, si los que hemos crecido dentro de la rama judeocristiana, se explica, por ejemplo, cuando se hace la Pascua, esto tiene que ver con las lunaciones, ¿no? Por eso, por ejemplo, los que crecimos como católicos, nunca cae en el mismo tiempo la Semana Santa, porque esto tiene que ver con un fenómeno de la lunación. Fíjense qué interesante. Entonces, aquí hay un ejemplo del calendario hebreo. Y, por ejemplo, aquí está la Pascua, lo que yo les decía, ¿sí?
lo que es la Pascua, y aquí se empieza a medir lo que sería la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Hay diferentes fiestas, por ejemplo, acá en el invierno la fiesta del gozo, aquí está Hanukkah. O sea, invierno ya es casi, justamente por estas fechas ya va a ser el Purim, ya fue Hanukkah, que está muy cercano a la Navidad. En fin, todos estos meses tienen un nombre y se van observando aquí las diferentes fiestas. O sea, es decir, este es un calendario que ya es religioso también, no solo tiene una utilidad civil o una utilidad para saber qué es lo que se tiene que sembrar y cosechar o cómo tienen que cuidar, por ejemplo, cuándo es momento de dejar que los animalitos se crucen para que pueda haber crías. Todo esto era una parte bien importante de la medida del tiempo para los hebreos. Y hasta el día de hoy se conserva, pero más como una observación como religiosa, por decirlo así. Ajá. También tenemos el calendario musulmán, que también es fascinante, y es un sistema de medición de tiempo basado en ciclos lunares de 30 años. Este es un calendario lunar. Se dividen estos ciclos en 19 años de 354 días y 11 años de 355 días. Se origina desde el día del inicio de la Hejira, que es la emigración del profeta Mahoma, o Muhammad, deberíamos decirle Muhammad, es su verdadero, la forma correcta de decirlo, desde la ciudad de Meca a Medina, que correspondería en el calendario gregoriano al 16 de junio del año 622. Entonces, este es un calendario lunar, por lo cual los diferentes festejos religiosos también se mueven, no es en el mismo tiempo del año. Entonces, por ejemplo, déjenme les platico un poquito del Ramadán. El Ramadán es la fiesta más importante y hacen ayunos y nunca caen en el mismo tiempo del año. Entonces, cuando el Ramadán cae en tiempos, por ejemplo, de invierno, es mejor porque en el tiempo del Ramadán no puedes comer nada mientras haya luz solar. Entonces, ahí los ayunos duran menos, pero si te toca en un mes, primavera o verano, ahí los ayunos son más largos. Entonces, fíjense cómo hay una variación muy grande, o sea, no hay una estabilidad de es en tal momento del año, sino que es relacionado con los ciclos lunares. Entonces, hay una gran diferencia en cómo se mide el tiempo de acuerdo al calendario musulmán. Luego el chino, que le platicábamos un poquito de esto, se asocia a su origen con el emperador amarillo, Huan Di, alrededor del año 2637 a.C., y él introduce 5 ciclos de 12 años, que son regidos, fíjense, ahí volvemos a la parte de la naturaleza, son regidos por animales distintivos, que son la rata, el toro, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, oveja, mono, gallo, perro y cerdo. Entonces, por ejemplo, el año en el que estamos ahorita, que acaba de iniciar, es el año del tigre de agua, me parece, porque también ahí vas uniendo un animal con un elemento. Y seguro todos sabemos en qué año nació, o sea, qué animal es el que nos rige por el nacimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nací en un año oveja y cada uno de nosotros podemos ver eso y eso nos da ciertas cualidades. Pero también tienen lo que son las casas lunares Oshu, que son cada una de las 28 constelaciones del zodiaco lunar. Entonces, el año chino ordinario consta de 12 meses lunares, cuya duración oscila entre 353 y 355 días. Aquí está muy similar al año musulmán. ¿Por qué? Porque se está midiendo por la lunación. Ahora, aquí cada 3 años se intercala un año con un mes más, resultando un año entre 383 y 385 días. Y este año de 13 meses se llama año embolismal. Es como una forma de compensar con el año solar. Entonces, vean cómo aquí se las estaban arreglando las diferentes civilizaciones para ir rigiendo sus cuestiones religiosas, pero también las prácticas del cotidiano, de la siembra, de la cosecha, de cómo ir preparando los animalitos para cuándo van a nacer las crías, cómo las vamos a cuidar. Y aquí podemos ver un ejemplo gráfico de, aquí estamos viendo solamente la parte de los años, ¿no? Entonces les decía, por ejemplo, que ahorita estamos en un año del tigre, y así va, cada año vamos moviéndonos en cada uno de estos animalitos. Luego aquí hay otro ejemplo que es el calendario inca. Este consta de 12 meses de 30 días cada uno, dividido en 3 semanas de 10 días. O sea, aquí en lugar de ser semanas de 7 días, son 3 semanas de 10 días y fue hecho a partir de la observación del sol y la luna. Aquí este es lunisolar también. Entonces aquí observamos, fíjense qué bonito,
porque aquí está ese espejo con el hemisferio norte. Este es un calendario adaptado para la realidad del hemisferio sur. Entonces, por ejemplo, ahorita ellos están acá justamente. Vuelve a verse aquí lo del ímbolo y la calendaria. ¿Ya vieron? Está la cruz aquí con los solsticios. Acá están los equinoccios y acá están los puntos intermedios, igual que en la rueda del año de los celtas o de los wicca, ¿no? Como ya lo vimos. Y, por ejemplo, acá en el tiempo que es frío y seco para ellos, está trabajando la energía del varón y calor húmedo está acá la mujer. Entonces, obviamente, los meses cálidos son del equinoccio de otoño hacia el equinoccio de primavera y viceversa para el frío. Entonces ellos iban midiendo y aquí se ve, me encanta porque está la parte de la cruz, otra vez volvemos a hablar de este 4 autoexistente, el que da la forma, y está aquí tanto la energía del cubo como la del círculo, o en este caso, bueno, la esfera, ¿no? Cuadrado, cubo, y el círculo, la esfera. Estas dos frecuencias, lunar y solar. Y el mapuche del cual yo les platicaba hace un momento, ahorita vamos a volver a ver el gráfico, este establece un año de 364 días distribuidos en 13 meses de 28 días cada uno, muy similar al que vamos a aprender. Aquí podemos también distinguir solsticios y equinoccios, pero las estaciones tenían distinta duración porque ellos sí se medían de cómo estaba pasando los meses de calor y el frío. O sea, ahí tiene mucho que ver la parte ¿cómo decirlo? La parte de, no es tanto de que astronómicamente ni dónde está el sol, sino qué tan cálidos o fríos son los meses. Entonces ellos tienen el periodo de Pukem, que duraba aproximadamente 4 meses, es el periodo de lluvias, que sería el equivalente al invierno, Pegu, el periodo de verdor y brotes, equivalente a la primavera, dura 3 meses, aquí dura menos, el Walung, periodo de cosecha y abundancia, que es el equivalente al verano, 2 meses nada más. O sea, imagínense lo importante que era para ellos ir planeando su tiempo, porque había que aprovechar al máximo este periodo de cosecha y abundancia, para guardar para el tiempo en el que no hubiera posibilidad de, ni de sembrar ni de cosechar. Y finalmente está Rimu, que es el periodo de descanso de la tierra, que es el equivalente al otoño y dura unos 4 meses, y ahí se agradece, o sea, entramos, que es lo que deberíamos de hacer en nuestros inviernos, es dejar descansar a la tierra y entrar en agradecimiento por todo lo recibido durante el año. Y aquí está otra vez el gráfico, lo podemos ver. De nuevo, otra vez se presenta la cruz como los incas y los diferentes momentos. Entonces, aquí está, por ejemplo, lo que están viviendo ahorita, están acá en febrero, fíjense, y ya está justamente en el punto intermedio hacia lo que sería el equinoccio de otoño para ellos. Y aquí van teniendo sus diferentes medidas, ¿sale? Y ahí están los nombres, ¿no? Por ejemplo, acá Pukem, tiempo en el que llegan las grandes lluvias que purificarán la tierra. Ahorita están acá, en el Rimu, ¿sí? Tiempo de descanso, se guarda la cosecha y se agradece no alcanzo a leer bien. Bueno, esta es cultura general, no soy súper experta en esto porque la verdad no lo soy, pero les quiero presentar para que observen cómo se van repitiendo los mismos fenómenos porque estamos en una misma tierra y el tiempo lo medimos distinto por dependiendo de dónde nos encontramos, pero hay elementos en los cuales hay esa sincronicidad. Entonces, de aquí vamos a, ahora sí, ya que hablamos de los calendarios, los diferentes calendarios, de cómo hay diferentes medidas de tiempo, ahora yo les voy a platicar qué es el encantamiento del sueño y por qué estamos proponiendo esta cuenta de tiempo que es distinta, ¿no? Y bueno, déjenme un traguito. Se crea como un juego, en realidad. ¿Por qué lo crea como un juego, José Argüelles? Lo crea como un juego porque tiene que ser práctico, tenemos que entrar como niños a la práctica. Y este juego del encantamiento del sueño, de hecho, es un kit, a ver si un día se los enseño y lo tengo, no se me ocurrió sacar la caja ahorita, pero bueno, es un kit o es un juego elaborado por José Argüelles en los últimos años de la década de los 80s. Ah, miren, ahí Tara tienen su brújula, que es parte del kit, así es. Entonces, él elabora esto en los últimos años de la década de los 80s y principios de los 90s y fue otorgado poco tiempo después en calidad de regalo a la humanidad. Esta es una herramienta de la ley del tiempo, o sea, es algo que podemos aplicar a nuestras vidas para modificarlas en el sentido de vivir distinto, con una conciencia distinta del tiempo, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos va a permitir conocer el uso o la aplicación del encantamiento del sueño? Pues es vivir la experiencia del orden sincrónico, es decir,
la realidad de la cuarta dimensión. Vamos a dominar el tiempo en una nueva frecuencia que se llama 1320. Ahorita les explico qué onda con eso. La manera para hacer esto posible es muy sencilla y el primer paso consiste simplemente en familiarizarnos con estos códigos sincrónicos de los cuales yo les hablaba al principio de la presentación, estos códigos de la ley del tiempo que están justamente contenidos en este encantamiento del sueño, para que descubramos nuestra firma galáctica, es decir, cuál es la energía del día en el que yo nací, y eso me da cualidades. Les decía yo también al inicio de la presentación, el día de hoy, la firma galáctica del día de hoy, es un sol autoexistente, y eso está pulsando una cierta energía para el día de hoy, y los bebés que nazcan el día de hoy van a tener esa energía del sol autoexistente. Cuando yo descubro mi firma galáctica o mi kin, me convierto en un kin planetario, o sea, ya estoy reconociendo ya que hay otras personas que son conscientes de estos códigos sincrónicos y podemos empezar a interactuar de otra forma o intercambiar información, también de una manera muy rica y deliciosa. Ahora sí, les voy a platicar un poquito de quién fue José Argüelles. Él nació en Estados Unidos en 1939 de familia mexicano-norteamericana, su papá era mexicano y su mamá era de ascendencia alemana. Estudió la licenciatura, maestría y doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Chicago y fue un artista, poeta, filósofo e historiador visionario. Y él gestó lo que se llamó la Convergencia Armónica en 1987. Fue promotor del Festival de la Tierra Entera, que fue precursora del Día de la Tierra que hoy celebramos por todos lados en el mundo. Y él crea lo que es el encantamiento del sueño, un método de sincronización con el universo basado en conocimientos mayas. Eso es bien importante, está basado en, esta es una nueva perspectiva del tiempo, ahorita también les platico un poco más acerca de ello. Escribió varios libros como lo son Tierra en Ascenso, Cabalgando la Ola de Subuya, El Factor Maya y La Sonda de Arcturus, que por cierto les comparto que iniciamos una nueva aventura el día de hoy, acá con Catalina y con José, vamos en Clubhouse a iniciar la lectura de La Ola de Subuya, y ahora vamos a leer un poquito y vamos a hacer ese grupo de estudio en español por ahora, pero bueno, ya les iremos invitando a esas otras dinámicas, ¿sale? Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver a José, él es José. Acá está Luidín, que fue su compañera durante la primera fase de entrega de todo este conocimiento. Y aquí se le entregó el título del cerrador del ciclo. Esta foto se tomó en la Pirámide del Sol, aquí en Teotihuacán, en México. Esa es la bandera de la paz. Y elegí esta foto porque ahí se le está honrando, Quetzalcóatl lo honra como el cerrador del ciclo, ahí se le entrega el bastón y se dice, tú sí vienes a cerrar el ciclo porque nos trae los códigos sincrónicos para recordar cómo debemos vivir el tiempo natural. ¿Sí? Y bueno, ahora les voy a platicar las diferencias entre la frecuencia 1260 y 1320. Quien quiera saber más de la vida de José, bueno, está su libro de su biografía, lo tenemos acá en español. O bien en inglés se puede adquirir también vía Amazon, me parece. Pero bueno, ahorita es nada más introducción al encantamiento. Ya después hablaremos más sobre José. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las diferencias entre las frecuencias que manejamos con el encantamiento del sueño y las frecuencias, porque todo es frecuencia y es número, las frecuencias que se manejan en lo que es el calendario gregoriano o cualquier calendario que esté alineado a un tiempo que está mecanizado, por decirlo así, o es un tiempo que te esclaviza, ¿no? Entonces, como les decía hace rato, les empecé a platicar cuál es el origen de la palabra calendario, ¿no? Entonces, vuelvo a retomar esto. La palabra calendario viene del latín calendarium, que era como los romanos le decían a los libros de contabilidad. Calendarium viene de calendae, o sea, las calendas. Es decir, ¿por qué se llama calendario? Porque tú cuando vivías en Roma, tenías que pagar a principio de cada mes, y sobre todo a principio de año, tenías que pagar tus impuestos. Y a esas se les llamaban calendas. Entonces llegaba, ¿no?, el recolector de las calendas ahí con su librito, a ver fulanito de tal, tienes que pagar tus calendas, ya pagaste, no has pagado y demás. Entonces iban y te visitaban a tu casa para ir a recolectar las calendas. Entonces necesitaban medir el tiempo de acuerdo a eso, ¿sí? Es decir, ¿cuándo van a llegar a recoger las calendas? El tributo y los impuestos, ¿no? Entonces, imagínense, esto nos está dando una indicación bien importante de por qué estamos viviendo la frecuencia tan loca que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, los romanos medían el tiempo en ciclos lunares y calendario era el primer día del mes, o sea, la luna nueva, y era cuando uno tenía que pagar las cuentas, ¿no?
Y obviamente por lo mismo todo el mundo le tenía terror a las calendas, porque ese día llegaba el contador con su librito a cobrar, con su calendario, ¿no? Entonces, imagínense qué fuerte todo esto. Entonces, como les decía yo hace rato, originalmente el Año Nuevo se celebraba en el hemisferio norte con el solsticio de invierno, porque era el día más corto y el punto a partir del cual se decía que nuestro mundo fue creado. Y por eso la Navidad se celebra el 25 de diciembre. Ahorita no les voy a hablar de eso, pero bueno, ya quien quiera saber, ahí tengo información y ya podríamos crear una clase alrededor de ello, ¿sale? Como un tallercito aparte. Pero bueno, así es como se celebraba en Roma y en muchos otros lugares, ¿sí? Sin embargo, cuando llega Julio César, ¿no? Emperador romano, crea un nuevo estándar empírico, lo establece, y crea este nuevo calendario que le llaman Juliano. ¿Por qué se llama Juliano? Pues por Julio César, ¿sí? Y se da inicio el día primero de enero. Él dice, no, bueno, ahora vamos a iniciar el año el día primero de enero, ¿sí? Y bueno, entonces genera este nuevo calendario juliano, empieza el primero de enero, que también hay toda una cuestión ahí con el dios Jano, que es el que abre y cierra las puertas. Hay algo de una medida natural en el primero de enero, pero en realidad no, en realidad se trata de algo que el mismo, ¿cómo se llama? Julio César está impulsando para honrarse a sí mismo, es una cosa tremenda. Y además, para asegurarse que entrara el dinero ya de una manera como que más, porque la lunación ya vimos que se mueve mucho, entonces como algo más estandarizado y más establecido. Ajá. Entonces, ya después pasa el tiempo, y ya que se genera la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ahí les encargo luego que averigüen por qué se llama así, porque vamos a misa y decimos, ¿no? Crean un solo Dios y crean una sola Iglesia Católica. Y decimos como loros y nunca nos preguntamos ni por qué es católica, ni apostólica, ni por romana. ¿Por qué? Pónganse a estudiar la historia, está muy interesante. Pero bueno, llega ya, pasa, se establece, termina el Imperio Romano, pero continúa como como esta Iglesia Católica, y llega este papa que se llama Gregorio XIII, y él da lugar al calendario que se utiliza comúnmente hoy en día, porque él hace unos ajustes al juliano, ¿sí? Él publica un documento el día 24 de febrero de 1582, en el que establece, obviamente para honrarse a sí mismo, pues ahora se va a llamar calendario gregoriano, es el nuevo calendario oficial del mundo católico, porque el anuario juliano tenía 10 días de diferencia. Entonces se fija que el 4 de octubre de 1582 sería seguido por el 15 de octubre de 1582. Entonces se saltan 10 días, ¿no? Y por ende, el año nuevo comenzaría el primer día de enero en vez del 25 de marzo, cuando se celebraba así con el juliano, ¿no? Entonces, los primeros países que adoptan este calendario actual son España, Italia y Portugal en 1582. ¿Por qué? Pues porque eran súper católicos, ¿sale? Es algo bien interesante. Entonces, dice el Papa, pues lo que diga el Papa, vamos y lo vamos a hacer. Y aquí pasa algo interesante, porque hay ciertos personajes históricos que nacen en países donde hay una, o sea, seguían el juliano todavía. Entonces, ahí hay una discrepancia, y lo vamos a platicar en clase, ya cuando vayamos avanzando en la decodificación. Hay una discrepancia entre las fechas julianas y gregorianas a la hora de hacer los cálculos, ¿vale? Pero hubo países, como les decía, que se tardaron más, por ejemplo, Gran Bretaña, y sus colonias americanas no hicieron el cambio hasta 1752, o sea que era todo un relajo, ¿sí? En la adaptación tomó su tiempo y es natural, ¿por qué? Porque en el Reino Unido ellos ya se habían independizado del catolicismo, ya tenían su propia iglesia. Sin embargo, como se estandarizó tanto por todo el mundo, pues ya no les quedó otra más que, bueno, pues vamos a unirnos a esa medida de tiempo, ¿sale? Entonces, ahora yo les hago esta pregunta. A los que nunca se la han hecho, los que ya se la hicieron, ustedes nada más, vamos a observar lo que nos dicen los demás. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestros meses son una mezcolanza de números latinos y emperadores? ¿O el hecho de que los números no vayan alineados con el mes que está corriendo? No sé si alguno de ustedes se lo preguntó antes, de los que nunca han sabido. A mí nunca, hasta que no me puse a estudiar esto, yo no me lo pregunté. Y es más, ni cuenta me había dado. No nos vayamos más lejos, ni siquiera me había dado yo cuenta, ¿sí? Y bueno,
aquí está el como el edicto, por decirlo así, el documento. Aquí está, miren qué guapo Gregorio. Tiene su naricita, su barbita, una cosa deliciosa, preciosa, ¿no? Y aquí es donde él, fíjense, ¿no? Y hasta su sello y toda la cosa, dice, vamos ahora a adaptar este calendario gregoriano. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Y sí, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues días y meses irregulares, como ahorita estamos en el mes de febrero, y este año son 28, ¿no? Y a veces son 29, ¿no? En septiembre es el mes noveno, acá está el mes noveno, pero el nombre viene de séptimo, de sept. Octubre, 8, y es el mes décimo. Noviembre, de 9, novi, 9, es el mes 11. Diciembre, 10, mes 12. Pero entonces tu boca está diciendo una cosa y tu mente está pensando otra. No hay una coherencia, no hay una congruencia. Y también las semanas no comienzan y terminan los mismos días. O sea, es decir, acá, por ejemplo, esta semana, pues terminaría aquí en martes y la siguiente, ¿cuándo empieza? O sea, no hay una forma estandarizada de medir el tiempo. Es una mezcolanza, está todo chueco, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, es un poco sesgado esto, ¿sí? Es decir, está todo como entrecortado, está todo dirigido de tal forma que tú lo vas a vivir así. ¿Por qué? Tiene un propósito, porque el tiempo era y es considerado inmensamente importante para nuestros ancestros y para los pueblos indígenas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo es una parte de cada cultura de la cual ellos vienen. Ya lo vimos, la parte religiosa, la parte de relación con la naturaleza. Y es, por lo tanto, una parte muy importante de su realidad, de su cosmología y de su mitología. Y lo que hizo Julio César fue reapropiarse del tiempo de tal forma que ya no estaba alineada esa medida con la naturaleza y su perfecta armonía. Ya estaba todo chueco y él era el que se lo reapropia y él es el que dice, las cosas ahora se van a vivir así. Vamos a vivir bajo el paradigma del calendario que tiene que ver con las calendas, que tiene que ver con el dinero, con los pagos, con la esclavitud de los impuestos. Entonces, este calendario es erróneo. ¿Por qué? Bueno, primero, el calendario gregoriano, juliano, porque los dos vienen del mismo lugar, no se basa en ningún evento cósmico diferente al ciclo de una órbita de la Tierra alrededor del Sol. O sea, no toma en cuenta nada más. Segundo, no mide ni sincroniza diferentes ciclos cósmicos que nos afectan, ni ciclos lunares, ni planetarios, ni estelares, ni galácticos, porque como es lineal, pues no contempla otros ciclos, ¿sí? Y no es armónico, no posee ritmo, no tiene un ritmo. ¿Por qué? Porque a veces 30 días, a veces 31 días. Entonces no hay armonía, no hay un ritmo, está todo chueco, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como está chueco y trae la nomenclatura errónea, pues te confunde en tu mente. Confunde tu psique. Entonces, si ya estás viviendo mal tu tiempo desde tu mente, pues todo lo demás va a estar chueco, ¿sí? Entonces, además, pues ahí está, ¿no? ¿Qué nos hace el tiempo mecanizado? Pues nos hace zombies, tiempo es dinero, y más ahorita con lo que ha sucedido, de que la gente está trabajando desde casa, ahora espera a la gente que 12 de la noche y tú respondas un correo o atiendas un cliente, a ver, perdón, eso no es natural. ¿Cuáles de los animalitos ven ustedes allá afuera que estén despiertos hasta las 12 porque tienen que ir a ver a que el jefe esté contento? Es una locura. Estamos viviendo bajo un tiempo mecanizado que se traduce en tiempo es dinero. Es un tiempo que no es natural, que nos ata a una frecuencia que es falsa, una frecuencia que nos deshumaniza, una frecuencia que nos hace dependientes de una mentira, de la mentira de que, esperen, es más, quiero que hagan un pequeño ejercicio. Si pudieran prender, quienes puedan prender sus camaritas, me encantaría verles sus caritas ahorita para lo que quiero hacer. Y les voy a pedir un favor. Quiero que con su dedito me digan, si yo les digo, ¿quién eres tú? A ver, indíquenme con su dedo. Digo, ¿quién eres tú? A ver, indíquenme, así como, ok, a ver, ¿quién más? Cata, muy bien. Fíjense, ¿quién de ustedes puso su dedito en su bolsillo o en su bolsa o en su cartera? ¿Cuál de ustedes? Ninguno. ¿A dónde se fueron? ¿O a su corazón? Normalmente la gente se va.
o al corazón, puedes decir así como aquí estoy, al corazón o la mente. Ya pueden apagar sus camaritas, nada más quería yo verlos para... Sí, gracias. Entonces, bueno, nos han hecho creer que valemos lo que tenemos. Y no es verdad, eso no es así, ¿sale? Entonces, estamos pidiendo que pases de una frecuencia 1260. Ah, déjenme les explico dónde viene la frecuencia 1260. Porque son 12 meses irregulares, 12, el 60, 60 segundos, perdón, 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. Es la frecuencia 1260. Perdón, es el tiempo mecanizado. Híjole, denme un momentito, voy por un dulcecito, denme un segundito. Listo, una disculpa, es que mi garganta ahorita se emociona tanto que... Ahora vamos a hablarles de una nueva propuesta de cómo vivir el tiempo. ¿Sí? Entonces, no había visto yo los comentarios, déjenme voy a leer. Dijo a Jun, porque creo que ya se salió. Dice a Jun, yo pienso que nosotros somos y creamos el tiempo. El tiempo sin nosotros no existiría, claro, porque si no hay quien mida el tiempo, ¿cómo va a existir? Coexistimos. Ok, Tara salió, vuelve en un momento. Y LOL, no sé por qué pusiste LOL, José, pero bueno, está perfecto, no pasa nada. Bien, entonces, tenemos acá la frecuencia 1320. ¿A qué se refiere 1320? Es manejamos... que son 13 lunas de 28 días, en realidad son dos frecuencias, es 1320 y 1328. Entonces, 13 lunas de 28 días, pero son los 13 tonos femeninos que tienen que ver con las 13 lunas. Y el 20 es la parte masculina, o sea, esta es la parte femenina, esta es la parte masculina, que son 20 que lo tenemos en nuestro cuerpo. Esas dos frecuencias las tenemos en nuestro cuerpo y ahorita les explico un poquito más de por qué. Pero nosotros usamos a la tortuga como nuestro animal, tótem, nuestra referencia del tiempo. ¿Por qué? Porque si ustedes observan el caparazón de una tortuga, van a observar que tiene 13 divisiones aquí en la parte interna y 28 en la parte externa. Yo cuando vi esto dije, cuando me contaron eso la primera vez, no es cierto. Y la primera vez que tuve una tortuga cerca, porque eso fue antes de los tiempos del internet, dije, a ver si es cierto. Y la voy viendo y sí conté, dije, ¡ay, mira! Sí. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y acá afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bueno, aquí le conté 24 porque no ve bien, pero en general se ven 28. El chiste es que la tortuga nos representa ese en el caparazón. La frecuencia 1328 y del 1320 lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Por eso utilizamos a la tortuga como nuestro animalito tótem. Miren qué bonito. Entonces, la luna da 13 vueltas alrededor de la Tierra mientras la Tierra da una vuelta al Sol. Ahí está el 13. En nuestras articulaciones mayores tenemos los 13 tonos de la creación, los 13 tonos femeninos, y los 20 sellos los tenemos en nuestros dedos de pies y manos. Así que nuestro propio cuerpo, así como la tortuga tiene esa frecuencia, nosotros en nuestro cuerpo tenemos esta frecuencia también. Es parte de nosotros, es la parte natural del tiempo encarnada en nosotros. Entonces, lo que aquí te estamos nosotros proponiendo... Nosotros tenemos 1328 o 1320, perdóname. 1320. Y en el caso de las mujeres, porque son 13, me regreso.
son 13 tonos, 13 articulaciones mayores, que serían los tobillos, las rodillas, las caderas, lo que son las muñecas, los codos, los hombros y el cuello. Y los 20 dedos de pies y manos. Y la 28, la frecuencia 28, está más marcada en las mujeres por nuestro ciclo menstrual. Uh-huh. Gracias. Entonces, lo que estamos proponiendo hacer nosotros es que borres la base de conocimiento vieja, artificial y tecnosférica, y que insertes un estándar armonizado de tiempo, que cambies el tiempo para cambiar tu mente y entres en contacto con los ciclos naturales a partir de este estándar armonizado. O sea, este no va a seguir, porque si alguien me preguntó una vez, oye, ¿pero van de acuerdo a las lunas? No, porque la luna tiene ciclos, tiene un ciclo que se llama sideral, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene 2, 3 diferentes. Y entonces, por lo tanto, no son ciclos estandarizados y armónicos al 100. Hay veces que dura 27 días, 28, 29, igual que nuestros periodos de las mujeres, nunca dura exactamente el mismo tiempo. Bueno, entonces lo que estamos nosotros tratando de hacer acá es, tomando en cuenta esta frecuencia de los giros de la luna alrededor de la Tierra, mientras la Tierra da un giro alrededor del Sol, generar ya le cambié el nombre, asincronario, porque eso nos sincroniza. Ya no le vamos a llamar calendario maya, le llamamos sincronario. Y aquí tenemos un sincronario perpetuo de 13 lunas, ¿por qué? Porque son 13 lunas de 28 días, 13 por 28 me da 364 días, más un día fuera del tiempo, que es el día de calibración, y aquí formamos un actual sincronario solar lunar. Aquí estamos honrando la energía femenina de la luna, 13 por 28, y la energía del sol, ¿por qué? Porque es un giro de la Tierra alrededor del sol. Entonces es un estándar armonizado que se va repitiendo año con año y que nos permite entrar en la sincronía. Y eso nos trae paz y nos trae orden. Entonces, aquí vamos a ver, porque en el sincronario maya estamos manejando muchas frecuencias, porque el tiempo es radial, no es lineal. ¿Cómo puedo demostrar que el tiempo es radial? Porque yo ahorita estoy aquí en San Juan del Río Querétaro, son las 11:07 de la mañana, pero si yo le pregunto a Kat, que está en Florida, o le pregunto, o sea, cada quien me dice, no, es tal hora, ¿no? Ya lo platicábamos hace rato, es otra hora, es otro momento, pero estamos coexistiendo al mismo tiempo. Ahora yo también puedo estar midiendo, ¿ok? ¿Qué día es hoy, no? ¿En qué tiempo del año estoy? ¿O cuál es el ciclo lunar? Entonces puedo medir, pues mira, ahorita es mediodía casi, desde donde yo me encuentro, ¿eh? Ustedes piensen donde ustedes están. Es mediodía casi, estoy en el punto intermedio entre el invierno y la primavera, aparte estamos en luna, en cuarto creciente, entonces ya por lo menos aquí estoy midiendo 3 momentos distintos de tiempo al mismo tiempo, no es un tiempo lineal, es un tiempo radial. Entonces, además nosotros de manejar la frecuencia 13-28 que estaría aquí, en las 13 lunas de 28 días, cuando yo multiplico estos 13 tonos de la creación por los 20 sellos solares, me da un módulo armónico que le llamamos el módulo armónico Tzolk'in de 260 días. ¿Por qué? Porque 13 por 20 me da 260. Ahora me preguntarán, Aida, ¿tenemos presente el ciclo de 260 nosotros en nuestros cuerpos? Pues sí, porque es el ciclo que nos toma la gestación humana. Aprox 9 lunas son aprox 260 días. Obvio que hay niños, como yo tengo un sobrinito, que les da por querer salirse antes, quieren nacer ya y se nacen de 5 o 6 meses, pero en principio el tiempo natural de gestación de un ser humano son 260 días. Y esto tiene también que ver con un ciclo de Venus. Ahorita no les voy a platicar de eso porque no tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento. Pero para que observen que aquí estamos viendo también ciclos alineados con la naturaleza, tanto la nuestra propia como la naturaleza estelar. Así que medimos el tiempo desde estas dos perspectivas. Por un lado, el momento en el que estamos en la luna, que eso ya lo vimos hace rato, cuando iniciamos, acá estamos justamente en la luna 8, en el día 1, y aquí ya estamos vibrando en la frecuencia 1328, y en la frecuencia 1320 estamos justamente, acá está el sol,
autoexistente, aquí estamos. Entonces, estoy midiendo el tiempo ya de manera radial desde dos perspectivas, desde dos dimensiones distintas, y eso abre mi entendimiento de la realidad y me hace un ser más entero y completo. Y entonces lo que nos propone José con todo el trabajo del encantamiento del sueño es hablar de la ley del tiempo, así como existe la ley de la gravedad, así como existe muchas otras leyes, él descubre la ley del tiempo. Y es un sistema completo comprensible, el cual demuestra que el tiempo es el factor universal de sincronización. La fórmula principal de la ley del tiempo es igual a tiempo es arte. Es decir, la energía factorizada por el tiempo es igual a arte. Se refiere a la elegancia intrínseca de todo fenómeno natural. Es decir, si tú dejas que la naturaleza haga lo suyo, todo van a ser obras de arte. Es como ver cómo una flor crece, por ejemplo, o un atardecer. Es una obra de arte. El tiempo se encarga de hacer obras de arte. Así que en su esencia el tiempo es una frecuencia expresada como una constante que es 1320. Y esta constante define un nuevo reino de la realidad, que es el orden sincrónico. Que este es el reino de la cuarta dimensión. Es decir, ya no estamos vibrando solo en la 3D, sino en la cuarta dimensión del tiempo, en donde la sincronicidad es la norma y puede ser mapeado por códigos matemáticos basados en esta constante 1320, que es lo que vamos a aprender aquí. Los códigos, el lenguaje, y después ver cómo las sincronías se van dando en nuestras propias vidas. Y hay unas que nos tiran de la silla. Yo en el curso les voy a compartir varias personales que digo, esto no está inventado. Es que a mí me ha pasado, y no solo a mí, yo conozco a mucha gente que vive sus sincronías, hace una cosa tremenda. Y por los medios de esta constante 1320, podemos demostrar que la civilización global actual no está coordinada por la frecuencia universal de sincronización, sino por una frecuencia artificial, la cual es el mayor factor que contribuye a la crisis global del presente. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en una frecuencia natural y estamos creyendo que si yo valgo lo que tengo, y si yo soy lo que son mis títulos o lo que tengo, pues perdón, pero el día en el que se caigan, y eso nos pasó ahora con todo lo que estamos viviendo actualmente, el día en el que se caen las bolsas, y hay gente que incluso se suicida, ¿no? Que dice, es que perdí todo. Pero si el día de hoy nos quedamos sin internet, sin electricidad, sin nada, los que la vamos a pasar mal somos los humanos. Pero los animales, la gran mayoría, van a seguir felices de la vida porque ellos sí viven su tiempo de forma natural y sí están ligados a su naturaleza. Saben cómo moverse en la tierra. Nosotros no sabemos porque nos inventamos un cuento y estamos ahí en él. Y tenemos esta crisis global, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que cambien de calendario, más bien aprendan a usar el sincronario y empiecen a mapear sus sincronías. ¿Por qué? Si quieres estar sincronizado con el gran cosmos o con tus amigos, es mucho más eficiente este sincronario de 13 lunas, porque es una perfección de armonía que sincroniza con los ciclos lunares, solares y galácticos. O sea, es una medida estandarizada que honra lo que sucede a nivel estelar, a nivel de la Tierra, pero lo estandariza de tal forma que ya estás conectado incluso con ciclos galácticos más elevados. El calendario gregoriano confunde a la mente, pero con el sincronario tú te vas a armonizar y te pones en las ondas telepáticas cósmicas. Entonces yo te preguntaría, ¿qué es lo que quieres vivir? ¿Armonía o desarmonía? Pues la respuesta es muy simple, ¿no? ¿Por qué? Porque enraizado en un calendario irregular de 12 meses y en un programa de tiempo mecánico de 60 segundos, 60 minutos, esta frecuencia de tiempo artificial 1260 nos está llevando como especie humana muy lejos del orden natural, con efectos de alienación en la conciencia humana. O sea, perdón, por eso toda la gente está pegada al celular, ¿no? Ya nos cacharon. Véanse la última película de la Matrix, porque tiene mucho que ver con esto. Entonces, continuando con este análisis, la evolución de la especie humana es dependiente de un retorno a la frecuencia del tiempo natural. O sea, para evolucionar de manera adecuada debemos regresar al tiempo natural. Elijan la que elijan, no importa cuál medida. El chiste es que esté conectada al tiempo natural. Aquí yo les ofrezco una opción. Hay muchas otras con la que ustedes se sientan cómodos, ¿sí? Pero yo les puedo decir, esta es muy mágica, ¿sí? Y
La primera aplicación que tenemos, la primera aplicación social de la ley del tiempo, que es Tiempo es Arte, es usar este sincronario de 13 lunas de 28 días. Y cuando tú lo haces tu estándar armónico de medida diaria de tiempo, vas a reemplazar el estándar global y regular de 12 meses y estableces una nueva fundación para reformular tu mente, y no solo tu mente, sino la del colectivo, así como los sistemas de conocimiento, ¿sale? Dice Tara, la sincronización cambió mi vida totalmente, da magia a la vida. Ahorita al final nos cuentan un poquito de eso, como los que ya llevan caminito andando, para que los que apenas están acercando esto que lo sepan, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿en dónde quieres vibrar? ¿En el calendario gregoriano, meses irregulares, o en las 13 lunas perfectas, ¿no? Y como dijo Morfeo, recuerda, lo único que te estoy ofreciendo es la verdad, nada más. Ya tú eliges cuál quieres. ¿Quieres la azul o quieres la roja? Aquí está la invitación. Ya les dije, yo soy el conejito del bosque. Entonces, quien me quiera seguir al País de las Maravillas, este es el principio de una gran aventura. Esta cita de Sun Tzu me encanta. Dice, escapa del devenir del tiempo creado por la mente y vive en la eternidad. Supera las identidades, escapa de las estructuras, destruye la prisión de la mente. Que esta tierra sea el paraíso gracias a ti. Que tu mente sea tu templo y tu presente la vida eterna. Sea una gota que se disuelve en el océano y un océano que se disuelve en la gota. Borra los límites que te hicieron creer que existen entre tú y el resto de la existencia. Disuelve tu ego y descubre el paraíso. Conviértete en el sentido de la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa tierra que es el paraíso para mí? Pues retomando mi poder de mi mente. Y para recuperar mi mente tengo que recuperar mi tiempo. Quien posee su tiempo posee su mente, decía José Argüelles. Quien posee tu tiempo posee tu mente. ¿Sí? Posee tu propio tiempo y volverás a poseer tu mente, porque si en tu mente nada más está chin, tengo que pagar la luz, el teléfono, el agua, la colegiatura de la criatura, y estás todo el tiempo pensando solo en resolver problemas de dinero, entonces esa es tu realidad. Pero si empiezas a ver, poner un pie en una nueva frecuencia y caminar en paralelo en ambas, tú dices, ok, reconozco que este es un juego, es un encantamiento del sueño, estamos como en este camino creado en esta Matrix, ¿no? Pero yo puedo salirme de la Matrix cuando quiera y vivir mi tiempo de otra manera, y sigo vibrando ahí con ellos o con los que estén en el 1260, pero viviendo desde dentro de mi corazón el 1320. Entonces, esta es una herramienta de vivir tiempo exacto. Hay otras, pero aquí te estamos ofreciendo esta en particular. Aprender a vivir tu aquí y ahora, y al tener este lenguaje sincrónico, porque las sincronías nos pasan todo el tiempo y hasta las tienes muy frente a ti, pero no te das cuenta. Entonces, cuando tú adquieres este código sincrónico, cuando tú lo aprendes, el lenguaje sincrónico, empiezas a reconocer esas sincronías con estos símbolos. Ya después otro tipo de sincronías se hacen más evidentes y empieza la magia. Es una cosa tremenda. Y bueno, se me olvidó. Les voy a dar una pequeña introducción al sincronario didáctico perpetuo. Y vamos a iniciar. Yo puse la foto de azul o roja en el grupo. Ok, muy bien. Perfecto tiempo, 12:15. Tiempo muy poderoso, el sol es a lo máximo, es tiempo de abrir el círculo, romper el círculo. Cuando se abre el círculo, se sale el poder del centro del círculo, que es increíble el poder. Entonces, todo está everything is coded. Todo está codificado y sincronizado, claro, así es. Entonces, cuando tomé la foto, yo no tenía tiempo, y así se vive, siempre mirando los números, y ¿qué es el, what's the meaning? ¿Cuál el significado? El significado divino de este tiempo que aparece todos los días,
Y se siente en el cuerpo y es una celebración porque ya estamos en contacto con los ángeles. Así es. Con muchos seres, no solo con ángeles, están los hermanos mayores, sí. Las hadas. Sí, ajá. Claro, es una cosa bien bonita, muy hermosa. Entonces, el utilizar estos códigos nos abre a un mundo de magia. Eso sí es. Y muchos lo sabemos. Hay muchos que se van a enterar, esperemos que sí. Continúen con sus estudios acá para que se enteren con nosotros, que ya llevamos algo de camino recorrido, ¿no? Entonces, les voy a presentar... Los que están sincronizados están siempre bailando, cantando, honrando a Dios. Están siempre en ese ritmo de celebración. Por eso sí. Yo estoy como party, 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 porque estoy conectada, sí. Claro. Y es lo que cambió mi vida. El sentido que estamos todos celebrando a Dios. Es una satsang, una canción que estamos todos cantando. Pero la sincronización hace esa conexión. Es un milagro eso. Sí, y hay veces que, por ejemplo, yo tengo una amiga que es contadora y le enseñé esto, le enseñé yo sobre la ley del tiempo. Y sigue siendo contadora, pero ella ya vive de otra manera esa energía. Es decir, puedes estar barriendo, lavando trastes, lo que sea, y lo estás viviendo de una manera sagrada, esa conexión con el universo. Así es. Es una cosa bien bonita. Ándale. La música, joy, bliss. Eso es la alegría, sí, claro. Natural de vivir. Así es. Entonces, hay unos que ya llevan tiempo viviéndolo, como aquí, Tara, preciosa, que se le nota, miren qué bonito. Los invitamos, esta es una fiesta cósmica y todos están invitados, ¿no? Ahorita les voy a enseñar lo que sería el sincronario didáctico perpetuo, que se lo creé yo para que ustedes lo aprendan a utilizar. Y en este momento vamos a iniciar nuestro proceso para convertirnos primero en crononautas, es decir, vamos a aprender a movernos en el tiempo y después nos vamos a convertir en sincronautas. Vamos a movernos en la sincronía. Entonces, denme un momentito. Voy a abrir el archivo. La verdad, se me fueron un poquitín las cabras al monte. Denme un momentito, voy a abrir el archivo. Bueno, quienes se inscriban al curso van a tener su sincronario ahí ya bien incluido, pero si alguien lo quiere adquirir, no quiere tomar el curso, pero lo quiere adquirir, me pueden mandar mensajito y lo coordinamos. Este lo padre del sincronario perpetuo es que lo adquieren una sola vez y ya lo pueden usar las veces que quieran. Pero vamos a ver dónde estamos. A ver, bueno, perdón, no sé dónde está moviendo acá esto. Ahí va, ya se va a abrir ahorita el archivo. Y bueno, ¿qué es lo que nos incluye el sincronario? Que esa va a ser nuestra herramienta de trabajo. Bueno, me lo voy a checar un poquitín. Para que alcancemos a ver qué es lo que hay. Acá lo que van a ver son los glifos que codifican el inicio de año. Por ejemplo, ahorita estamos en el año de la semilla eléctrica amarilla. Si quieren conocer cómo vienen las energías, ya está en el canal de YouTube las dos presentaciones que hice. Entonces, en tu primera página, ahí vamos a ver lo que es la onda encantada. Son grupos de 13, bloques de 13, que nos van a ir definiendo cada una de estas lunas de 28 días cómo va a venir la energía. Entonces, aquí viene esta de referencia para que tú pongas ahí cuál es el año. Entonces, por ejemplo, en este caso, marcaríamos aquí junto con tres puntitos porque es el año 3. Para saber qué es el año de la semilla eléctrica. Aquí le vas a poner cuál es el nombre del año gregoriano, aquí vas a poner tu número del kin, y vas a dibujar lo que es el oráculo, que es algo que van a aprender a hacer acá en el curso. Ahí no me fui muy para abajo. Ok, bueno. Luego aquí vamos a ver una pequeña introducción para que sepamos cómo vamos a utilizar la información en general. Aquí es cómo es el oráculo, todo eso lo vamos a ver en clase, pero para que lo tengan ahí a la mano, aquí viene otra vez el solquín, aquí vienen los nombres mayas de los tonos, qué son los tonos, cuál es su nombre, su acción, su esencia,
su función, igual de las esencias solares, o es decir, de los glifos, sus palabras clave, su código de origen, todo eso lo vamos a aprender. Luego, como les decía, yo lo tenemos en nuestro cuerpo, esta frecuencia de 1320, y también están los 20 glifos en nuestro planeta, esto se le llama el olón planetario, eso también lo vamos a aprender a hacer. También trabajamos cada día con una frecuencia de un chakra en sus plasmas radiales. Esta presentación, no se preocupen, ahorita no van a entender nada, no es para que lo entiendan, es nada más para que lo vibren, váyanlo vibrando, ¿sale? Aquí también vamos a ir trabajando con los pulsares, la onda encantada, más información sobre los glifos. Y después vamos a ver que cada luna va a tener aquí, para que ustedes vayan llenando, aquí van a dibujar su glifito y van a dibujar su oráculo. Ajá. Y van a poner, como ya pusimos acá, cuál es el año gregoriano, de qué año gregoriano me va a abarcar. Ah, porque iniciamos en nuestro año, eso lo vamos a ver con más calma en la próxima clase. Iniciamos nuestro año el día 26 de julio, ¿sí? Vamos a ver el por qué. Entonces me abarca del 26 de julio al 25 de julio del siguiente año, que el 25 ya es libre, es el día fuera del tiempo y después les platico un poco más de eso. Entonces aquí lo que vamos a encontrar en el sincronario perpetuo, en la primera hoja es, vas a ver cualidades de la luna según el tono, cuál es el animal, en qué frecuencia, en qué dimensión está vibrando. A cada 20 días van a hacer ciertas meditaciones, aquí están. Y esta tabla del Sincrono King, que ya les platiqué yo un poquito, por ejemplo, a Cata de esto, es como la frecuencia de cuarta dimensión que nunca cambia, y hay dos frecuencias que vamos a estar contando día con día. Ahorita tómenlo como dogma de fe, ya después les iré explicando cómo se come eso y de qué se trata, ¿sale? Pero también les dejé un espacio para que vayan mapeando sus sincronías, es decir, que vayan escribiendo día con día qué les está pasando. Entonces, por ejemplo, si nos vamos ahorita a la luna que acabamos de iniciar hoy, ¿no? Entonces, luna galáctica del halcón, entonces aquí vemos, es la luna de la integridad porque es el tono galáctico, el poder es armonizar y la acción es modelar. La pregunta que nos hace estos 28 días con la que tenemos que trabajar es, ¿vivo lo que creo? Estos 28 días vamos a estar trabajando en la tercera dimensión de la mente y aquí vamos a ver que tenemos las meditaciones unales serían el día 5 y el día 25, ¿sí? Esto todo esto se los voy a explicar después. Y por ejemplo, hoy la frecuencia del Sincrono King estamos con la estrella planetaria, o sea, además de tener el sol autoexistente, estamos vibrando con esta frecuencia de la estrella planetaria, que es manifestar la belleza y el arte, miren qué bonito. Entonces, aquí, quienes ya tienen su sincronario, van a dibujar aquí su glifo del día de hoy y su oráculo. Y acá en la siguiente página me van a escribir, hoy inicié mi curso de mapeo sincrónico con Mexicamera, por ejemplo, ¿no? Cosas que les vayan pasando. Yo, por ejemplo, para el día de mañana, aquí escribía, como es el día Celidos, 8 de febrero, diría, hoy se cumplen 4 años de la trascendencia de mi mami. Entonces, así cada luna vamos a ir viendo que tiene su animal, su tono, cualidades generales, y ustedes, por eso es perpetuo, porque ustedes van a ir llenando año con año, lo adquieres una vez y las veces que quieras lo imprimes y tú vas trabajando sobre él, ¿sí? Y al final vamos a encontrar esto de acá que es, y también, por ejemplo, la luna en la que uno nace le da cualidades, eso lo vamos a aprender también en el curso, es otra capa de información. Entonces, por ejemplo, aquí les hablo de los ciclos de tiempo que utilizamos en el sincronario, el medidor de días, lo que les decía yo aquí, la unión de la frecuencia 1320 con 1328, los 260 días del Sol King con los 365 días del año solar. Aquí tenemos información sobre los solsticios y equinoccios. Y aquí está el tablero con el cual, o el codificador con el cual vamos a trabajar ahorita. Y en la última página van a poner aquí, van a dibujar el Kim del día fuera del tiempo, van a escribir su poema del Kim, viene la plegaria a las 7 direcciones galácticas. O sea, lo que vamos a hacer es, a través del uso de este sincronario, vamos a ir conociendo el tiempo, pero nos convertimos, no solo vamos a ir siguiendo el tiempo, sino vamos a ir mapeando sincronías. ¿Sale? Entonces, esta es una herramienta que es, esa ni Obama la tiene, esta la desarrollé yo con base en el sincronario que hacía mi tía Yuli. Y ahora vámonos de regreso a la presentación.
Bueno, ya les introduje un poquito de qué se trata esto. Y ahora vamos a aprender a usar el codificador de tiempo galáctico, ¿sale? Entonces, no sé, acá entre ustedes, bueno, ya varios de ustedes ya conocen su firma galáctica, pero me gustaría que de todas maneras nos den sus, sus fechas. Vamos a iniciar con la mía, para que yo ahí pueda cortar la grabación para que se vaya a lo público. Y ya después nos vamos con las de cada uno y esas ya se quedan acá para los que estamos acá, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a utilizar este codificador? Bueno, en primer lugar vamos a buscar aquí la tabla de años gregoriano, vamos a buscar el año. Y aquí en la columna A de la tabla A, más bien en la tabla A, vamos a ver el número que le corresponde. Después voy a buscar, aquí tenemos mes y día, el mes de nacimiento y el día de nacimiento de la persona, y vamos a ver que hay otro numerito. Los voy a sumar. Si me da más de 260, le resto 260. Si me da menos, vamos directamente acá en la tabla del Tzolk'in a buscar el número. Entonces, vamos a iniciar con mi ejemplo para que quede grabado. Y ya después continuamos con los de los demás, ¿sale? Entonces, yo nací, por ejemplo, el 14 de julio de... Ay, se quedó en verde, déjenme... Bueno, así lo dejamos. De 1979. Esa es mi fecha de nacimiento, Gregoria. 14 de julio de 1979. Entonces, nos vamos a la tabla de años gregorianos. En la tabla A, busquen donde dice 1979 y me dicen qué número les da. Ahí abro micrófonos, díganme qué número les da. Eso se los mandé por correo a todos los que iban a participar, ¿eh? 233. Muy bien, 233. 233. Y a este le voy a sumar. Ahora nos vamos al 714. ¿Qué número les da en 714? Esto lo van a buscar por acá. Aquí en la tabla B. Donde dice 714. ¿301? No. 249. 249, así es. Ahorita les marco dónde está. ¿Sale? 714 es por el 14 por el día y 7 por el mes. Así es. Vamos a sumar y ahorita les indico dónde encontramos el cuadrito, ¿vale? 233 más 249, ¿cuánto me da? 482. ¿Se pasa de 260, sí o no? Sí. Entonces le voy a restar 260 y me da... 222. Exactamente. Entonces, ese sería mi número de Kin. ¿Dónde encuentro el 714? Acá, miren, aquí está 714 y el numerito que está abajo, que dice 249, ese es el que puse yo acá. Y sí, como se pasa... El 233 a que... De aquí, que, del año 1979. Ah, a ver, déjame lo encontrar. Es del año, ya. Y el 249 es del día y del mes, ¿no? Así es. Ok, gracias. Uh-huh. Entonces... Ya de ahí me da 222, entonces ahora me voy acá a la tabla. Aquí se me confunden mucho al principio, pero es paciencia, ¿sale? ¿Por qué? Porque se quieren ir. Aquí el número que vamos a tomar en cuenta para encontrarlo es el que está en el centro y en negrita. Digo, perdón, en el centro no, abajo donde dice, no el que está en el centro y en negrita, ese no, sino más bien donde dice K y el número. Entonces, aquí yo les voy a ayudar, aquí está el mío. Donde dice K222, ¿ya vieron? Sí. ¿Ya le identificaron? Es tono 1. ¿No? Lo que está en el centro me indica el tono. Y acá, me vengo para acá, este es el glifo. Eso significa que yo soy un viento 1. ¿Sí? ¿Cómo sabes el
o sea, lo que significa cada dibujito o cada... Ah, se los voy a enseñar, eso lo van a aprender. Ah, okay. Sí. Ok. Ajá, es viento magnético. Sí, todo esto se los enseño en el curso. Y ahorita es nada más usar el decodificador para que conozcan cuál es su firma. Ajá. Si no la conocen, y quienes ya la conozcan, bueno, pues ya. Ahora saben que le voy a cambiar el color porque en verde se me va a perder. Oh, no, sí se va a ver. Bueno, ahí está aquí un viento magnético blanco. ¿Cómo lo sé? Lo que vamos a hacer, fíjense bien. Ahí les voy. Es que vamos a buscar el número del KIN aquí en el tablero. Y yo me voy a fijar, el número que está en el centro es el tono, que los nombres de los tonos vienen acá abajo, ¿sale? Pues, por ejemplo, aquí viene el nombre del tono, porque luego se quieren ir acá abajo y dicen, ay, no, es que este es, aquí está, ¿no? Por ejemplo, si él es el 1, no, es el sol 7, porque es lo que está acá adentro. Acá está la referencia de los nombres de los tonos. Entonces, yo acá me voy y digo, ah, magnético, ok. Y luego me voy acá, porque aquí están los nombres. Es decir, este es el dragón, aquí dice, ¿no? Dragón, viento, noche, semilla. Aquí al ladito vemos el nombre de los glifitos. Pero eso los vamos a aprender de memoria, ¿sí? Porque los voy a poner a dibujarlos. Por eso es mucho de dibujar, mucho de colorear. Hay que conseguirse coloritos, porque lo vamos a ir trabajando así. Entonces yo veo acá, digo, ah, ok, skin 222, veo que es el glifo del viento. Tono 1, me vengo acá y digo, ah, ¿cuál es el tono 1? El magnético. ¿Sí? Ah, ok. Tono, viento. Entonces, viento magnético y pongo blanco porque es de color blanco. ¿Por qué? Por dogma de fe ahorita, así es. No la vamos a cuestionar el color, así es como es, ¿sale? Entonces, lo que vamos a aprender en esta primera parte del curso es a reconocer estos códigos, a entenderlos. Va a ser como el abecedario, vamos a aprender el abecedario. Después los voy a ir poniendo a hacer sus palabritas y ya de ahí ya nos vamos a la interpretación de lo que es el oráculo, la onda encantada, sumar energías con otras personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una forma de empezar a... Ahí estamos metiendo los piecitos al agua apenas, apenitas. Y es un proceso un poquito lento porque tienen que tener bien el fundamento. Pero una vez que ya estemos adentro del agua, no, hombre, van a chapotear y van a nadar y van a flotar y bueno, o sea, va a ser una cosa impresionante. Vamos a ver otro ejemplo. Me gustaría, bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Me gustaría que viéramos otro, sí, un ejemplo más, vamos a trabajarlo, de alguien famoso. Ustedes díganme quién quieren y buscamos ahorita la fecha, le preguntamos a Google. A ver, propongan. Y ahorita vemos, voy a empezar con el público y ahorita nos vamos una por uno con ustedes. Pero, o sea, que ahorita marque esto que se va a ir para que cualquiera lo vea y lo que es personal, nada más a ustedes les mando la liga. ¿Sale? Stephanie o Balloon Botán. Mejor alguien más conocido, más así. Ah. Sí, alguien que todo el mundo conozca. A ver, ¿quién quieren proponer? Alguien famoso. Ariana Grande. Ariana Grande, ok. ¿Cuál es su fecha de nacimiento de Ariana Grande? No, sí, no, está bien, idea. Porque son los arquetipos que nos... Sí, claro. Nosotros vamos a trabajar con arquetipos así en clase, de no les cuento. ¿Cuándo nació? No tengo idea, pero... No, ahorita te lo busco. A ver, vamos a buscar. No, está bien, porque es mejor. Cuando llegamos en blanco, yo no sé cuál es su KIN. Vamos a descubrir. Vamos a ver cuál es su KIN. Entonces, a ver. 26 de junio de 1993. Ah, mira, está bien. 26 de junio de 1993. Vale, pues vamos a sacar. Ajá. Entonces, nos vamos primero al año 1993. ¿Qué número nos da? Hasta yo lo voy a sacar con ustedes, ¿eh? 197. Ok. Ay, caramba. ¿Qué le puse? 143, ¿no? A ver, otra vez. 93. 143. Sí. 143. Más. Quedamos que es 26 de junio. 626. ¿Cuánto es? 626. ¿Más 143? A ver, voy, espérame. Las espero.
374. ¿Se pasa de 260? Sí. Entonces le resto 260. 314. No, es 374 menos 260. Perdón, sí, es cierto. 114. 114. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos acá a nuestra tabla y donde dice K114, a ver ustedes, díganme, yo no les voy a ayudar. Ahora ustedes saben, ya sé cuál es. Y ahorita les digo por qué, ya sé. 10. ¿No? No, donde dice K114. Vamos a buscar. Donde dice K114, estaría acá. ¿Ya vieron? K114. Es 10. Pero es 10 el tono. Aquí lo que tenemos que ver es también, aquí el símbolo, te vienes acá a la izquierda. Mago. Ajá. Entonces sería un mago 10. Mago planetario. Porque me voy acá los tonos abajo y el tono 10 se llama planetario, ¿ya vieron? Ya, no, ya me confundí. ¿Sí? ¿Ya lo identificaste? Ya vi que esto es, K114 es 10, ¿no? Entonces ¿sí? Es... Te vienes para acá y ¿cuál es el glifito que tienes aquí directamente? Más, déjenme... Mira, está aquí K114, más bien. Lo que tengo que, ya viste el 10, que es el planetario. Ahora me voy hasta acá. Es ya que ya, ya lo perdí. K114. Ah, ya. Súper, sí. ¿Ya identificaste? Ajá. Entonces, aquí lo que vas a hacer es unir las dos frecuencias, es decir, lo que tienes como el, lo de adentro, que es el tono 10, y lo que está acá afuera, que en este caso sería el mago planetario. Mago, o sea, digo el mago blanco más el 10, que va acá el nombre, mago planetario. Sí, planetario. Entonces, ella es un mago planetario. ¿Cómo lo puedo describir rápidamente? Es manifestar la magia, ¿no? Ahora, ¿por qué me llama mucho la atención este dato? Probablemente ustedes no lo sepan, pero pues cuando uno lleva tiempo sacando quines de gente famosa, ya se empieza a encontrar lo que son los gemelos galácticos. Que de hecho acá en la página de YouTube, ahí ya hice un video explicando qué es un gemelo galáctico. Los gemelos galácticos son las personas que tienen el mismo sello y mismo tono a la fecha de nacimiento. O sea, que, por ejemplo, Ariana Grande, que es un mago planetario, tiene la misma firma galáctica o quien que John Lennon. Sí, entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a ver este otro ejemplo de John Lennon, ¿sale? Y ya empezamos con los de ustedes. Aunque nos quedemos unos minutitos más, no importa. Lo que a mí me interesa es que tengamos, ¿cómo se llama? Que tengamos algunos ejemplos que queden grabados. Y ya de ahí, ya ahorita nos vamos a lo particular, ¿sale? Entonces vamos a buscar, porque no me sé bien su fecha de nacimiento, pero ahorita le preguntamos. 9 de octubre de 1940. Debería de sabérmelo, porque bueno, he trabajado con esta parte. Gracias, querido José. ¿9 de octubre de 1940? Sí, correcto. Ok, bien. Entonces, ahora, vamos a ver, ¿cuál es el número de 1940? Nos vamos a nuestra tabla A. Treinta y ocho, perfecto. Más, ahora nos vamos a octubre, que es el mes 10, 10, 9, ¿me da? 10, 9 o 9, 10, eso es lo mismo. No, es 10, 10, 9, porque aquí es el mes así y luego cierto, es el perdón, día. Así es cierto. Uh-huh. Ajá. Entonces, 76 más 38 me da 114. Exacto. Y ya vimos, ahí como no se pasa, él no se pasa. Del 260 me voy directo. Y es el mismo, ¿ya vieron?
Son gemelos galácticos. What is this? Está padrísimo, ¿no? ¿Qué tal? Esa sí no se la... Ahí empezamos con las sincronías, fíjense qué bonito, ¿no? Y uno diría, ¡ay! Pues Ariana Grande, ¿no? Pues sí, mira, es gemela del John Lennon, ahí te encargo. Algo tiene de especial la niña. Fíjense qué bonito, ¿sale? Muy bien, ahora sí, vámonos con la activación de quienes están conectados. Esta parte, bueno, pues ya no va a entrar en la grabación, así que pequeño anuncio parroquial para quienes estén interesados en anotarse al curso. Aquí les dejo comentarios en Facebook. Digo, en Facebook no. Bueno, también. En YouTube les dejo los datos. Pero bueno, gracias por acompañarnos a los que entraron a la parte gratuita pública grabada y continuamos con los que estamos aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto cerraríamos la sesión de hoy. Ahí lo que pueden hacer es escribir en su tablita o en sus cuadernos el número de año gregoriano, número de día y mes, el total, así como hicimos la suma, y dibujar el glifito. Ya tienen ahí su decodificador y ya lo pueden ir dibujando, ¿sale? Entonces, de tarea, lo que van a hacer es conseguirse un cuaderno con el cual van a ir mapeando sus sincronías, va a ser su biografía sincrónica, y yo ahorita no tengo a la mano uno de mis cuadernos de estos, pero sí lo tengo, ya lo decoré, está muy bonito y demás. Y de tarea se va a que saquen la firma galáctica de por lo menos 3 conocidos, familia, amigos, pareja, etcétera, con el codificador de tiempo galáctico y lo van registrando en su cuaderno. Para que conforme vayamos avanzando en el conocimiento de los diferentes glifos y demás, ya vamos a hacer un análisis energético y después vamos a ir juntando las energías, ¿sale? Entonces, bueno, con esto cerramos. Me gustaría ya para terminar... abrir micrófonos y que me digan cómo nos vamos después de nuestra clase de hoy. Por favor, entonces, abro micrófonos y los escucho. ¿Cómo nos vamos después de nuestra clase de hoy? Yo, muy contenta, entusiasmada, como, no sé, verdaderamente me vibró, o sea, feliz, ¿sabes? O sea, pocas ocasiones me hacía como tanto check, ver qué quería estudiar, o bueno, empezaba, pero aunque se me hace complicado, no sé, pero en esta ocasión todo fue así como fluyendo muy bien, verdaderamente coincido con Tamara, lo que dijo de... que todo se alinea y te hace sentir así, feliz. Gracias. Qué hermoso y qué bonito testimonio. Bienvenida, me da mucho gusto saber eso y espero que disfrutes mucho. Toma su tiempo, hay que ir poquito a poquito, no desesperarse, pero es algo muy bonito que de verdad transforma vidas. Y yo lo sé porque no solo me ha transformado a mí, a mucha gente que conozco la ha transformado. Gracias por conectarte, Cecilia Hermosa, y bienvenida. ¿Quién más? ¿Cómo nos vamos después de nuestra clase de hoy? Agradecido, gracias por el ejemplo, por compartir y qué hermoso que se activaron más de una firma galáctica hoy y gratitud, más que nada gratitud y momentos que compartimos acá felices. Gracias, Estrellito. ¿Quién más? Pues yo les quiero compartir que aunque ya tenía tiempo escuchando de esto, ya tenía tiempo viéndote en tus entrevistas, nunca realmente me había sentado a tomar la clase. Entonces, la verdad que se me hacía súper difícil esto del kin y que esto se me hacía así muy difícil, pero lo explicas de una manera tan liviana, tan... Gracias.
Wow, pues gracias a ti por animarte a venir. Es que yo estudié pedagogía especialmente para hacerlo muy fácil de entender, porque aquí ya tengo tres personas que nos están acompañando, que ya llevan camino recorrido, y no me dejarán mentir que esto se, no sé ustedes cómo lo aprendieron, pero se ve muy complejo, ¿sí o no? Y así como lo que estoy tratando de hacer es aterrizarlo mucho para que lo puedan empezar a practicar, que tenga una buena pedagogía didáctica, me está costando, sigo rectificando y arreglando, pero escucharte decir eso, Hilda hermosa, gracias, gracias por acompañarme en las entrevistas, y me da mucho gusto que estés disfrutando y que te estés dando la oportunidad de sentarte para escuchar y para empezar a aplicarlo. Entonces, y vamos despacio, es una clase teórica y una clase práctica. ¿Sale? Gracias. Entonces, para que esto poquito a poquito, no es nada más que les lanzo la teoría y a ver cómo, no, yo los llevo al país de las maravillas y ahí voy a estar con ustedes, entonces solitos no se queden, ¿vale? Gracias, hermosa, y bienvenida. ¿Quién más? ¿Cómo nos vamos después de nuestra clase de hoy? Yo quería decirte una cosa y es que, y es gracias, pero no solo gracias por hoy, sino gracias porque de solo oírte toda la preparación que has hecho, todo lo que te has preparado para entender desde dónde lo puede estar entendiendo otra persona, cómo puede conectarse con otro tipo de persona, y de vernos hoy completamente diferentes y todos entendimos de la misma manera, como si fuéramos así como niños chiquitos haciendo tarea juntos, like, eso requiere commitment y quererlo hacer y fondos y creer como en una visión y como en un sueño, and I am so, 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 so grateful. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Gracias a ti, hermosa. Un placer coincidir y gracias por atender al llamado. Me da mucho gusto y espero que les sea de mucha utilidad. Definitivamente. Gracias. Tara hermosa, adelante. Sí, mi tarea es medir la gente que está despierta, y aquí hay muchas personas despiertas. Es increíble, estoy tan feliz. Y Aida y José, Blue Clama, ustedes sujetan, están creando un espacio sagrado para todos nosotros, y hay mucho amor aquí, y es para mí es una celebración. Estamos celebrando algo y honrar el misterio, porque estamos empezando algo que es un misterio, oh, awesome, oh, es como ver a Dios, algo tan divino, y estamos empezando a ver, y es, hay que honrar el misterio, eso. Me da como chills por todos lados, porque sí. es como Metatron y todo. Esa es obra de Metatron, te lo puedo asegurar. Él me está ayudando, definitivamente. Ahí está detrás de ti, Metatron. Sí, acá lo tengo, acá está, sí, ahí lo tengo. Por eso me da escalofríos, porque aquí estamos en el misterio y podemos con jubilidad y con jugar. Fíjate, Dios, que esto es esfuerzo de tres. Estamos activando tres también, Cata. Somos los tres mosqueteros. We are the three musketeers. ¡Oh! Pero es la mesa redonda y todos estamos invitados. Entonces, sí. ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! Gracias, Tara. Gracias. Y bueno, aquí Marcos nos escribe. Muy agradecido y muy interesante todo este conocimiento. Lo explicas muy bien. Agradezco tu tiempo, ¿no? Pues gracias a ti por venir a esta clase, ojalá te animes a tomarla, pero por lo menos, si no, por lo menos ya te llevaste algo de información interesante que te empieza a hacer pensar en cómo podemos ir cambiando nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias. Y dice Cata, deberíamos activar cámara y tomarnos una foto cada clase. Sí, claro, quien así lo desee, por supuesto, adelante, y si no lo desean también no hay ningún problema, o sea, no es más necesario, pero igual yo ahorita tomo un print de la pantalla para, ahora sí, a ver, todos digan sincronotron, no, no es cierto, vámonos con lo más básico, todos digan ¡vivan los kines! ¡Vivan los kines, sincronotron! Oh,
Muchas gracias, gracias por atender al llamado. Espero que les sea de utilidad, pónganse a practicar. Y bueno, seguimos conectados. Cualquier duda, quienes se quieran inscribir, me mandan correito para mandarles la información. Y también a los que ya están inscritos, les voy a mandar por un PDF con la información adicional, porque hay más información escrita que les voy a dar para complementar lo que vimos ahorita en la parte ya verbal. ¿Vale? Gracias. Besos y abrazos. Seguimos conectados. Cuídense mucho, bonito día y feliz inicio de la Luna Galáctica. Que sea una luna muy maravillosa. Gracias. Y muy bendecida. Nos vemos. Bye. Chao.